Hombre, yo en España invertiría siempre, pero claro, yo no soy precisamente un inversor. Yo invertiría siempre porque España es un país, bueno, que está en la Unión Europea con sus problemas, con sus dificultades y con sus historias, pues no deja de ser uno de los espacios pues con mayor nivel del mundo, pero vamos, en nivel desde cualquier punto de vista y también desde el punto de vista económico. Somos el 25% del PIB mundial. No estamos pasando por un buen momento, pero oiga, España es una de las grandes potencias del mundo. Hemos tratado fundamentalmente dos temas. El primero es la relación de la Unión Europea con Turquía. Turquía es el país que primero recibe a los refugiados sirios, en este momento más de 2,5 millones de personas que viven en situaciones muy difíciles. Y el segundo problema es Grecia. Grecia es el primer país de la Unión Europea que recibe a las personas que salen de Turquía con el objetivo de venir a Europa. Dos de cada tres personas que emprenden en España hoy son mujeres. Bueno, este es un dato muy importante. También en las universidades hoy ya se licencian más mujeres que hombres. Y hay otro dato que ha generado mucho debate, que es el IBEX. El número de consejeras de empresas del IBEX pues ha aumentado un 30%, son 91. En Europa la media es del 21,2 de las empresas que cotizan en bolsa de mujeres en los consejos de administración, muy por debajo de lo razonable, pero en España ya nos estamos acercando al 20%. La lucha contra el terrorismo sigue siendo, desgraciadamente, porque eso significa que hay terrorismo, una de las grandes prioridades no solo de nuestro país, no solo de España, sino de todos los países que han sido golpeados y con mucha dureza a lo largo de los últimos años. Y desde luego España seguirá defendiendo, como ha hecho siempre, la vida, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, tanto aquí como fuera de nuestro país. Tengo que dar las gracias por ello, de manera muy especial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también a nuestros militares que están presentes en muchos lugares difíciles del mundo. Estamos en Irak, estamos en Turquía, estamos en Mali, estamos en Somalia, estamos en Líbano, y cuando estamos allí nuestros militares, insisto, defienden la libertad, la seguridad y nuestros derechos.